Hola, ¿qué tal? Desde La Habana, Cuba, les saluda Hernández Luján. Le doy la bienvenida a nuestra revista de cada sábado, Cubavisión Deportes, que estamos comenzando ya con judo, pues la Federación Internacional de este deporte ha creado un video para promocionar los valores de esta disciplina a nivel mundial. Nuestra campeona, Idalis Ortiz, es una de las protagonistas. Rosmary García Sánchez con los detalles. ¿Qué valores deben identificar a los judocas? Con dicha premisa, la Federación Internacional de esta modalidad deportiva ha lanzado una campaña en su página oficial. Respeto, modestia, a través de los judokas que más representan los valores que mencionan. Pues la doble monarca olímpica cubana Idalis Ortiz es la portada de la sinceridad. Idalis constituye en esta campaña el paradigma de la sinceridad, valor que también se aprecia en un video diseñado principalmente por la medallista de bronce mundial cubana Kalie Mantomarchi con un mensaje de la familia del judo. Somos Cuba, tierra de campeones. Somos el equipo nacional de judo. Lo nuestro es un deporte de combate, donde la fuerza es nada sin el control. Sin la técnica y sin la fuerza mental. Representar a nuestro país es motivo de orgullo. Defender los colores de nuestra patria, de nuestra bandera. Sabemos cómo se enfrentan los combates más duros. Hace falta disciplina y sacrificio. Y creer en la victoria. Afrontamos ahora este combate. Combatimos juntos contra el coronavirus. Quédate en casa y toma las precauciones. Juntos vamos a ganar este combate. Muestra de valores que identifican al judoka cubano en un podio olímpico o en casa con la familia. De la historia, ¿conocía usted que Francisco Martín Arencibia, futbolista cubano, tuvo una destacada actuación con el Atlético de Madrid? Vamos a profundizar en el reporte de Alexander Ramírez Tápanes desde Gol Cuba. Ha gritado con el Cholo, alucinado con Griezmann y confiado en la vuelta del Niño Torres. Quizá admiraste a Forlán o a Kiko si no eres millennial. Tal vez sufriste el descenso o simplemente te lo han contado. Puede que entiendas lo que significa Luis Aragonés para un colchonero, pero lo que probablemente no sepas es que alguna vez un jugador cubano conquistó la hinchada del Atlético de Madrid. Su nombre era Francisco Martín Arencibia y nació en Alquícer en 1912. Hijo de padres canarios, su familia regresó a Tenerife, donde comenzó a jugar al fútbol. Tras formarse en el Real Hespérides, debuta con el Club Deportivo Tenerife en 1930. Sus actuaciones con esta entidad lo ponen en la órbita del Athletic de Madrid, club por el que ficha en 1935. Después de la primera temporada como colchonero, su fútbol debe sobrevivir a un parón de 3 años por la Guerra Civil, tras la cual el conjunto de la capital española regresa bajo el nombre de Atlético Aviación y comienza la leyenda del Divino Calvo. Arencibia recibe un pase de Ramón y envía desde cerca la pelota a la red adversaria. Bajo la guía del centrocampista cubano, los rojiblancos conquistan 2 títulos de Liga y 1 Supercopa de España. En sus 9 temporadas con la institución, Arencibia disputó 115 partidos marcando 43 goles. También fue convocado en una ocasión con la selección española. Tras su retiro en el Granada, entrenó a la Unión Deportiva Las Palmas y al Tenerife, donde incluso volvió a vestirse de corto en alguna ocasión. Y en Cubavisión Deportes hablamos de clavados. La oportunidad de tener acá en nuestro espacio a Milagros González, comisionada nacional de esta disciplina, pero toda una vida dedicada al mundo de este deporte, primero como atleta, destacada atleta, y hace 3 años como comisionada. Bienvenida. Gracias, buenos días para ti, Luján, y para todos los televidentes. Milagrito, ¿por dónde está el sueño de clasificar, de que esté representado el clavado cubano en los próximos Juegos Olímpicos? Bueno, realmente hemos trabajado durante todo este cuatrenio en busca de la clasificación olímpica. Nos encontrábamos ya casi listos para participar en el clasificatorio que iba a ser en marzo, pero bueno, con esta abrupta parada por el COVID, ya este evento ha sido recalendariado por la FINA para el mes de febrero. Y nosotros tenemos las grandes aspiraciones en los atletas Anisley García
y Yencler Aguirre en el evento de plataforma. Ya. ¿Dónde sería este preolímpico? Este sería en Japón. ¿En Japón? En Japón. ¿Cuántas en plazas? Tokio. ¿Cuántas plazas? Bueno, estarían en juego, ¿no? Nosotros vamos a la clasificación buscando que ellos queden entre los 18 primeros lugares, que esa es la clasificación para los Juegos Olímpicos, porque ya 12 atletas están clasificados de los Juegos del Campeonato Mundial anterior, es decir, en cada modalidad, es decir, en trampolín, plataforma y los sincronizados. ¿Te parece que tenemos posibilidades reales? ¿Cómo lo ves? Realmente yo pienso que sí, hemos trabajado fuerte y la verdad que los muchachos terminaron antes de parar, ya estaban listos para esta competencia. Se han mantenido trabajando en la casa, manteniéndose su preparación física, cosa de que cuando comencemos no empiecen de cero, claro, y ya estén listos para enfrentar esta competencia. Estaremos en tres pruebas en este preolímpico. En dos pruebas. En dos pruebas. En dos pruebas. El evento de plataforma individual solamente. Ya, no sincronizado. No sincronizado. ¿Cómo está, por cierto, cómo está el sincronizado que tan buena historia ha tenido en nuestro país? Bueno, contamos con muchachos jóvenes preparándonos para el futuro, es decir, para los Juegos Centroamericanos o de Panamá, con una nueva pareja de muchachos jóvenes. Ya todos terminaron su programa de competencia, es decir, con los clavados de alto grado de dificultad. Y bueno, esperemos que estemos listos para allá, para Panamá. ¿Cuál es la pareja? ¿Quién la integra? Tenemos la pareja joven de Carlos Daniel Rodríguez y Luis Gustavo Cañabate. Ya. Y en el caso de las hembras, bueno, Anisley García con Arleni Gómez. Arleni García, perdón. ¿Cómo está la salud del clavado cubano? Bueno, nosotros culminamos el ciclo pasado muy bien, que teníamos el sincronizado de Yencler Aguirre y José Antonio Guerra, al José retirarse y ya estar fungiendo como entrenador de la selección nacional. Bueno, ahí se nos hizo un poquito un bache, pero tenemos la salud de estos muchachos jóvenes que se están preparando, no solo ellos dos, tenemos otros clavadistas de edad temprana, pero que están listos para enfrentar esta tarea. Y en ese trabajo nos encontramos, desarrollar el clavado en Cuba con un equipo nacional bien joven, con una edad promedio de 18,7. Y bueno, contamos también con la preparación del centro de desarrollo que está en Matanza, que son los atletas que nosotros nos nutrimos en el equipo nacional. Y bueno, todo el país, tenemos la preparación de 10 provincias en el clavado. ¿Cómo se llega a este centro de desarrollo? ¿Cómo se hace la captación? Este centro de desarrollo, los muchachos participan en los juegos escolares, se hace una visita nacional todas las provincias y se captan a estos muchachos que van a ser los atletas de los API, como nosotros le decimos, y entonces después se evalúan en las diferentes competencias que tengamos, ya sea juegos nacionales o algún evento en la provincia, y se seleccionan y ya pasan los mejores atletas, pasan a este proyecto. Este proyecto cuenta con una matrícula de 10 atletas solamente. Y porque tampoco, por capacidad. Por capacidad, es un... Y del 11, que es talento, el 11, el 12, el 13, ¿dónde se le está? Se le da seguimiento por parte de la Comisión Nacional y los entrenadores, ya sea del equipo nacional y del mismo proyecto de Matanzas, se le da seguimiento a las provincias. Es decir, que todos los meses esas provincias tienen que reportar cómo va el cumplimiento ya de esos atletas, cómo va el desarrollo de esos atletas, y uno les va orientando, bueno, en qué dirección deben de ir trabajando. Bueno, Milagrito, a pesar de que tenemos una buena experiencia en el mundo, en la historia, ¿no?, del clavados. Buenos entrenadores, buenos resultados. ¿Existe alguna posibilidad de asesoramiento internacional para nuestros entrenadores, para nuestros muchachos, becas, etcétera? En el clavado existe este año, a raíz de la preparación olímpica, bueno, la FINA abrió una beca en Kazán, en Rusia, y ahí escogieron a varios atletas de diferentes países. Creo que son alrededor de 6 a 10 atletas
de diferentes países. Nosotros no estamos incluidos en esa posibilidad, bueno, pero nosotros contamos con el asesoramiento de varios entrenadores que se solicitan a nivel internacional, ya sea por las mismas redes sociales, hay un contacto directo, sobre todo tenemos un contacto directo con el equipo de Canadá, que tiene tan buenos resultados, tiene atletas olímpicos, atletas mundiales, y ellos participan en este mismo proyecto de que nosotros tenemos en Matanzas. Ellos en el año vienen con uno, dos, tres equipos a participar aquí en diferentes bases de entrenamiento que hacen en Matanzas. Y bueno, ahí nosotros recibimos el mismo asesoramiento de las mismas técnicas que se usan, que se están utilizando en el mundo. Eso es bueno. Gracias. Gracias a ti. Bueno, éxito en ese torneo proolímpico para nuestro país en el próximo año. Y continuamos en Cuba Visión Deportes y vamos a ver precisamente cómo el Comité Olímpico Internacional, de manera mancomunada con la Organización Mundial de la Salud, pues trabaja en conservar, en mantener la salud de los deportistas a nivel internacional. El año 2020 pasará a la historia con un protagonista lamentable, el COVID-19. La expansión del virus ha propiciado afectaciones en todas las esferas y regiones. Ante este contexto, ¿qué hace el Comité Olímpico Internacional, COI por sus siglas? La más reciente iniciativa vino del propio presidente Thomas Bach, quien se unió el pasado domingo a un proyecto titulado Walk the Talk Health for All Challenge de la Organización Mundial de la Salud como parte de un esfuerzo global para promover formas para que las personas se mantengan saludables durante la pandemia de coronavirus. Sentado a horcajadas sobre una bicicleta estática, pidió a los gobiernos que incluyeran el deporte en sus planes de recuperación, particularmente debido a los beneficios económicos y de salud. This is how I try to keep fit, because there is one lesson we can all learn from this corona crisis, and this is the importance of sport for a healthy body and a healthy mind. This is why I'm calling on all the national governments to include sport in their economic recovery programs, because sport can help the economic recovery. But it is also very important for the prevention of a future health crisis. Hasta ahora, la campaña del COI ha llegado a 190 millones de personas en el canal olímpico y en las redes sociales. El COI y la OMS firmaron también un nuevo acuerdo de cooperación, reiterando su compromiso conjunto de promover estilos de vida saludables, incluida la actividad física, el deporte y la recreación activa, como una herramienta para la salud en todo el mundo. En Cuba Visión Deportes hablamos de voleibol, pues nuestra selección nacional continúa un proceso, diría yo, de fortalecimiento, con la llegada de importantes jugadores de nuestro país, talentos, a equipos de primer nivel mundial, Luis Izquierdo. Saludos para ti también, para los televidentes. Así es, Luján, y esto lo destacaba esta semana la propia Federación Internacional desde su sede en Lausana, Suiza, donde emitió una nota hablando del arribo próximo de varios jugadores de nuestro país al continente europeo, a clubes de ligas importantes en Europa. Incluso mencionaba los nombres y destacaba en un comentario que se hacía, una entrevista que se hacía a Marlon Jan en el sitio del club italiano donde va a ir a debutar en esta liga, porque ya lo había hecho en Francia. Lo que sin duda representa un reconocimiento por parte de la Federación Internacional de la importancia de que los jugadores de voleibol de nuestro país, hablo del sector varonil, regresen masivamente otra vez a Europa, porque tomemos en cuenta que a finales del siglo pasado un buen número de jugadores nuestros estuvo insertado en la liga italiana. Posteriormente, ya en este siglo, algunas de nuestras jugadoras también participaron en clubes en Rusia, una de las ligas más importantes en el sector femenino. Pero esto muestra que hay interés ya no tan solo en el talento por parte de los clubes, sino que la Federación Internacional está reconociendo el aporte que hace el voleibol cubano al voleibol internacional. Y tiene que ver también, Luján, con el contacto que han mantenido consuetudinariamente varias de las direcciones de los clubes donde van a ir estos jugadores nuestros. Han mantenido el contacto con la Federación Cubana, interesados por ver cómo marchan los procesos. Por cierto, marchan
acorde a lo que se esperaba. Hay algunos que están en el proceso jurídico, otros, como es el caso de Miguel Ángel López, que ya está muy adelantado. Cuando hay una oportunidad, él todavía estaba en Argentina, me imagino que llegue a Cuba, y después, ya cuando el club lo convoque para los entrenamientos a partir de la decisión... A Brasil. El Sada Cruzeiro. El Sada Cruzeiro, que es también uno de los clubes más importantes a nivel mundial. Y entonces, bueno, esto es lo que ha trascendido esta semana, y a mí me parece importante porque está abierto un camino para el voleibol cubano, donde no solamente podemos hablar de estos jugadores, sino de lo que puede ocurrir en el futuro inmediato con el talento que ahora mismo, y esto no es algo nuevo, se sabe que aun cuando en Cuba no existe voleibol como deporte, sí podemos hablar de voleibolistas con mucho talento de hace años. Cuba lleva décadas produciendo mucho talento en el voleibol, sobre todo en los últimos años en el masculino, y ahora mismo hay jugadores muy jóvenes, de alta estatura y con mucho talento, que indudablemente serán muy pronto también interés seguro de clubes a nivel internacional y sobre todo, como tú decías, de primer nivel. Bueno, se espera que por lo menos 8 jugadores de la selección nacional estén presentes en Europa, ¿no? Bueno, y también en este caso en Sudamérica con el Sada Cruzeiro, lo cual le va a brindar ya una experiencia a jugadores que en muchos casos entran en una fase ya de maduración deportiva, de maestría deportiva. Otros son muy jóvenes, como el caso de Marloyán, que va a estar rodeado, por cierto, de Juan Torena, de Leal, de Robert Landi Simón, en uno de los mejores equipos del mundo, ¿eh? En Italia, el Civitanova. El Civitanova, sí. El Civitanova. Lube Civitanova es el club donde va a ir a jugar. Correcto. Entonces, me parece que de cara al próximo ciclo olímpico, porque ya Cuba no estará en la próxima Olimpiada en el voleibol, como todos recordarán, fuimos eliminados en el preolímpico, me parece que este equipo tiene muchas potencialidades de volver a inscribirse con fortaleza en la lucha por un puesto a una Olimpiada, ¿eh? a unos Juegos Olímpicos. Yo estoy totalmente convencido de que la oportunidad más cercana a llegar a unos Juegos Olímpicos del voleibol es el 2024. Por la madurez que deben ir alcanzando estos jugadores, pero sobre todas las cosas, Luján, porque también es importante mencionar el tema. Tú decías 8 jugadores. Hay que destacar que hay 2 féminas. En este momento, en total son 10, tomando en cuenta las 2 representantes del sector femenino que van a estar participando en Europa. Te decía que es importante esto que está sucediendo porque, desde mi punto de vista, criterio personal, es que no va a haber ninguna actividad internacional este año en el continente americano. Si estamos entrando ya al mes de junio y las noticias son de que cada vez la situación es más difícil, claro, en muchos de los países del continente americano y sobre todo varios de ellos importantes en el voleibol, como es Brasil, como es Estados Unidos, Canadá. Entonces, yo te diría, incluso Cuba, me parece que toda esta situación, aun cuando está mejorando mucho, el tema de cómo esos países podrían enviar equipos a Cuba, donde estaba programado, por ejemplo, el Challenge de Norseca, estaba programada la Copa Panamericana Sub-23 para hombres, clasificatoria para los Panamericanos Juveniles del próximo año, torneos del circuito de voleibol de playa, todo eso yo creo que queda en cero. Gracias, Luis. Continuamos en Cuba Visión Deportes y entramos al mundo del béisbol. ¿Qué hace Jefferson Delgado, tercera base de los equipos de Matanzas durante la COVID-19? Gracias a Pablo Alejandro Rodríguez, administrador de la página en Facebook de los Cocodrilos de Matanzas, por el envío de este material. Saludos para toda la afición, y aparte de los Cocodrilos Matanzas, en especial de Jefferson Delgado. Nada, me encuentro en casa, trabajando bien fuerte,
preparándome para poder tener un año próspero y con buenos resultados. Soltar a todos mis compañeros que se cuiden, que se protejan, que así podemos volver a ser campeones también. Hablamos de béisbol en Cubavisión Deportes. La bienvenida para Renier Batista. Bueno, tenemos varios tópicos hoy, pero me gustaría comenzar con un repaso a los beisbolistas cubanos por Asia. Así es, bueno, primeramente el saludo para ti, para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cubavisión Internacional. Y bueno, hay que decir que evidentemente muy buena actuación la que van teniendo estos jugadores en Asia. Por ejemplo, está el caso de Ariel Miranda, que está lanzando en la Liga de Taipei de China, y el caso de Orizamer Despaine y José Miguel Fernández, que juegan en la KBO. Todo esto a la espera de que comience la Liga de Japón, que vamos a hablar en solo instantes de esto. Pero bueno, en el caso de Ariel, 3 ganados, 2 perdidos en la Liga de Taipei de China, va teniendo muy buena actuación, además con una efectividad de 2.66. Esto sin dudas de los primeros del torneo. Y en el caso de José Miguel Fernández, aparece con 470 de average José Miguel, en una excelente campaña beisbolera. Hay que decir que en cuanto a los números, tiene 39 imparables en 83 veces al bate y ha remolcado 21 carreras. O sea, de lujo lo que va teniendo José Miguel. Y en el caso de Orizamer Despaine, que también ha trabajado bien. En el caso de Orizamer, lo que pasa es que la ofensiva de su equipo no lo ha respaldado en algunos momentos, pero tiene muy buenos números. Tiene ahora mismo una efectividad de 1.69 y tiene 2 ganados y 1 perdido, y evidentemente con una muy buena actuación ya tiene 32 entradas lanzadas. Por lo tanto, si se miran los números, es una cuestión también de que no ha sido respaldado por la ofensiva de su equipo la actuación de Orizamer. Batista, la Liga de Japón pretende comenzar el 19 de junio y la de México el 7 de agosto. ¿Cómo se implica esto con el béisbol cubano? A ver, mira, lo primero que hay que mirar con el tema de Japón es que, y también con México, que hay peloteros cubanos que están contratados para jugar en estas ligas. Y que van a ir. Habría que ver cómo se insertan y cómo es el proceso para viajar, sobre todo en el caso de Despaine y Gracial, que son los que están acá en Cuba, que recuerden que ellos habían venido como parte de la selección cubana que iba a tomar parte en el torneo preolímpico. Después regresaron a Cuba para atenderse a sus lesiones. Por cierto, ya están, no tienen ya las lesiones, las pudieron superar. Restablecidos. Exactamente. Y la cuestión para ellos es esperar a ver cómo pueden regresar a Japón por el tema del tráfico aéreo internacional. Ahora, el resto de los peloteros... Y cuando lleguen a Japón tienen que cumplir una cuarentena. Una cuarentena, claro. Ahora, de hecho, ya se dice que no van a poder comenzar la temporada, reiteramos, el 19 de junio. Y en el caso de los otros peloteros que sí están allí, que son Moinelo, Raidel, Ariel... Y Yariel, exactamente. Incluso los otros cubanos que también están contratados no por la Federación Cubana, también están ahí en Japón. O sea, todo el mundo se está preparando ya para el inicio de la temporada. Yo pude conversar vía internet con Iván Moinelo y decía que sí, o sea, que tienen que prepararse y porque el tema del aislamiento social, pero había que mantener una forma deportiva, sobre todo cuando es un atleta de alto rendimiento. Reiteramos, la fecha para Japón es el 19 de junio. Ahora, en el caso de México, se está planteando una temporada que va a comenzar el día 7 de agosto, una temporada muy corta, de alrededor de 50 partidos para cada uno de los equipos, y entonces habría que ver cómo se insertan los cubanos que están contratados allí, y si finalmente cuántos de ellos puedan llegar a tiempo al torneo. Claro, para México, dos cosas. Una, es más corto el viaje y además es en agosto, o sea que pudiera tenerse una mejor oportunidad con el tema de los viajes para que ellos puedan comenzar la temporada en tiempo en lo que es la Liga Mexicana. Lo que pasa es que en el caso de los peloteros cubanos que serían insertados en México, por ejemplo, esto debe coincidir con la temporada cubana de béisbol. Claro. Es decir, son peloteros que cambian, ¿no? Inicialmente muchos de estos peloteros iban a llegar y se podían incorporar a una segunda fase de la pelota cubana con la nueva estructura. Ahora no, porque lo que está previsto es pero, de inicio que empiece o a finales de agosto, principios de septiembre, la temporada cubana de béisbol. Por lo tanto, van a jugar al unísono. Sí, pero estarían terminando en octubre. O sea que quizás para la recta final de la temporada cubana ellos pudieran incorporarse como mismo estaba planificado. Quizás para la fase de refuerzo, por ejemplo. Bueno, hay que ver primeramente hay que ver el sistema de competencia que se va a aplicar. Claro. De esto estaremos dialogando más adelante. Pero, o sea, si se termina en octubre, los peloteros cubanos pueden jugar en noviembre y en diciembre, incluso los playoffs de la pelota cubana. Habría que ver.
Ahora, queríamos tocar, Luján, rápidamente un tema, sí. Y es que se ha creado mucha expectativa con el tema de los talentos de la pelota cubana. A ver, conversamos con Ricardo Iméndez. Muchas dudas. Exactamente, y sobre todo las dudas eran de cómo se había hecho el proceso, porque hay peloteros que muchas personas de la provincia consideran que son talentos y no están aquí. A ver, o sea, son peloteros que ya están hechos, que ya no entran en el rango de lo que se considera, al menos en este sentido, como talento para el trabajo. Y recordar el proceso, son 116 talentos. Exactamente. 62 lanzadores. Y durante la serie nacional se van a ir evaluando estos talentos. Es decir, esta es una lista que se va a reducir, se pretende quedar en unos 40 talentos aproximadamente. Y según van pasando por las provincias, donde están los entrenadores que le van a recomendar cómo perfeccionar su trabajo, y bueno, en todas las provincias del grupo de destacadas glorias del béisbol cubano, y ahí viene el trabajo con los talentos hasta el cierre de la temporada. Y el otro elemento que es muy importante es que es una lista que tiene movilidad, como bien tú comentabas, o sea, que si ahora comienza la temporada cubana y viene un muchacho que tiene 22 años y está demostrando que tiene condiciones, bueno, será insertado también en el grupo de trabajo. Claro, sí, durante la temporada se van a ir haciendo evaluaciones. Exactamente. Verdaderamente para comprobar el real alcance del talento de estos peloteros, que muchos han sido inscritos por las provincias, pero también tienen que ser evaluados por la Dirección Técnica del Béisbol Cubano para definitivamente conformar una lista de 40 talentos. Bueno, cerrando, recordarles que la próxima semana estaremos comenzando Bola Viva a través de Cubavisión Internacional y también Tele Rebelde. Martes 6:30 de la tarde a través de Cubavisión Internacional, con retransmisión a las 5 de la madrugada y 11 de la mañana del miércoles. Tele Rebelde, bueno, debe ser sobre las 7 de la noche porque está en las teleclases a través de este canal. Gracias, Batista. Buen fin de semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Que tenga un buen fin de semana desde la tranquilidad de su hogar. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.